hablar sobre cambios en balance. Ya lo adelantábamos ayer con algunas pequeñas novedades que nos decían dentro del podcast de Clash Royale. Ahora ya confirmamos todos los cambios en balance que vamos a poder encontrarnos próximamente dentro del juego. Como ya sabéis, breve recordatorio, no olvidéis suscribiros al canal para estar informados no solo de cambios en balance que vayan a incluirse dentro del juego, sino también de sneak peeks, futuras actualizaciones, etc. Y vamos directamente a ello porque estos cambios en balance se incluyen hoy, pero van a estar visibles o digamos activos dentro del juego el día 19 de abril, con lo cual previsiblemente, como suele ser habitual, se hace un mantenimiento a lo largo del día 19 de abril y bueno, pues ahí meten todos estos cambios, estos ajustes en el juego, que es lo que va cambiando el meta. Estáis viendo partidas de la, actuales, es decir, no es developer build, no es absolutamente nada, son partidas de hoy en día. Me he puesto todas las cartas de las que vamos a hablar, me las he puesto en el mazo, con lo cual ya estáis viendo un poquito, os estoy adelantando un poquito qué cartas van a ser las afectadas. Son 9 cartas, entonces bueno, pues me pongo 8 dentro del mazo. No es un mazo que tenga ningún sentido, pero bueno, ya veis aquí que la primera partida me la han dejado y bueno, pues perfecto, aunque veáis que ahí están muy fuertes, no lo es tanto, y por lo menos no puestas juntas. Pero bueno, vamos con la primera, el gigante noble, ¿vale? El gigante noble, decíamos ayer, sufre un nerf. Lo bajan, y lo bajan bastante, porque ahora cuando sueltas la carta, el tiempo de despliegue, antes era de un segundo, va a ser de 2 segundos. ¿Esto qué va a hacer? Que sea mucho más difícil de jugar cuando lo tiras directamente en el puente, que da un paso y ya está golpeando la torre. A ver, está muy bien porque en el ladder, en trofeos, va a limitar bastante el uso del gigante noble, y si lo quieres jugar vas a tener que jugarlo bien, es decir, jugarlo desde atrás, hacerte un buen push, etcétera, ¿vale? Para eso no se ve afectado, porque la vida y el ataque es lo mismo, pero para jugarlo justo delante del puente y sorprender al rival lo vas a tener un poquito más complicado. El problema que tiene esto es que probablemente se cargue el gigante noble en reglas de torneo, donde ya en nivel competitivo digamos que cada segundo cuenta, y hombre, pues si le pones más tiempo de despliegue al final puede hacer decaer bastante el uso del gigante noble. Siguiente carta, bárbaros de élite, tenemos un nerf, ¿vale? Los bárbaros de élite les bajan un 4% la vida, y además el primer ataque es un 0,1 segundos más lento, ¿vale? Es importante esto porque al final lo que hace es no poner tanta toda la presión en el defensor. Cuando te tiran los bárbaros de élite es fácil defenderlos si sabes cómo, pero como la líes te tiran la torre, ¿vale? Como tienes un ejército de esqueletos, te den una descarga, te tiran la torre. Entonces, bueno, pues con esto les bajas un poquito la vida, porque es también bastante habitual que, sobre todo por diferencia de nivel, que un bárbaro de élite se queda ahí con un hilito de salud y vayan a tu torre y te den uno o dos espadazos y al final te bajan media vida de la torre. Pues hombre, bajándoles un 4% de vida, esto es más improbable que suceda. Con lo cual, nerf a los bárbaros de élite. Vamos con el horno, ¿vale? El horno sufre un nerf. Le bajan un 5% los puntos de salud, ¿vale? Importante, el horno es un edificio muy potente porque tiene una salud razonable y encima los espiritillos de fuego que vas soltando periódicamente son bastante potentes. Pareciera que están nerfeando además justo ese mazo que se popularizó y que era tan molesto en copas, que era el gigante noble, bárbaros de élite, horno. O sea, parece que van por ahí los tiros. Pero bueno, seguimos avanzando y vamos con la carta que no he incluido en los mazos estos que estoy, que bueno, los mazos, lo que estoy utilizando aquí mientras estoy contando todo esto. Que por cierto, aunque veáis que pueda ganar, no significa que todas estas cartas estén OP, ni mucho menos. Pero bueno, pues de hecho soy el primer sorprendido porque esperaba perderlo todo, porque el coste medio de ese mazo era de 4 y algo. Pero bueno, vamos con la siguiente. Choza de duendes sufre un buff, ¿vale? Lo que hacen es suben los puntos de salud en un 5%. A ver, el motivo de todo esto no lo han contado, por lo menos no me lo han contado a mí, pero sí que para cuando esto se publique, pues imagino que, como viene siendo habitual, pondrán un post en la web donde expliquen todo esto más en detalle. Pero básicamente bajan la vida del horno y suben la vida de la choza de duendes, porque todo el mundo se pone el horno y nadie se pone la choza de duendes. A ver, la choza de duendes sí que se utiliza en arenas bajas, pues cuando te la han dado, pero a medida que vas teniendo otros edificios, va cayendo en desuso, a no ser que seas un chocerillo guarro como he sido yo a veces, haciendo aquí un poco la broma en el canal, pero por lo demás es algo que no se usa. Entonces lo que quieren hacer con esto es decir, oye, mira, si bajamos un poco la vida del horno y subimos un poquito la vida de la choza de duendes, igual podemos hacer que algún jugador se plantee, dice, oye, pues para este mazo en lugar del horno me renta más la choza de duendes. Bueno, pues podría funcionar. A ver, ya os digo que los espíritus de fuego es que son muy útiles, porque te matan por completo pues esbirros y cosas que atacan el aire, y los duendecillos de lanza son más lentos. Pero también os digo una cosa, cuando estás enfrentándote en ladder, en copas, a gente que tiene más nivel que tú, y tú llevas el horno, y tu horno no tiene el nivel adecuado, con lo cual las torres del rival te matan los espíritus de fuego de un golpe, el horno no te sirve de mucho, ¿vale? En reglas de torneo, el horno, tú cuando lo pones,
le van llegando de los dos espíritus de fuego, uno lo mata a la torre, pero el otro golpea a la torre, con lo cual eso sí te interesa porque metes presión al rival, ¿vale? Sin embargo, si no tienes el nivel, porque y el ladder es lo que ocurre, que te enfrentas a gente que es superior a ti en nivel, pues digamos que el horno puede no ser tan útil. Entonces, bueno, con este pequeño buff a la choza de duendes, igual empezamos a ver un poquito más, que, oye, pues está bien, ¿no? Mientras no me traigas una cosa chocerilla y guarra, un edificio de estos está bien, ¿vale? Siguiente, vamos con el mago eléctrico. Sufre un nerf, ¿vale? El mago eléctrico es una carta que está presente en todos los mazos prácticamente competitivos que hay ahora mismo. En mazos de ladder también está muy presente, sobre todo cuando lo pides a tener a un nivel aceptable. Yo lo utilizo con regularidad, y eso que, bueno, lo tengo a nivel 3, que dices, joder, nivel aceptable. A ver, está muy bien el nivel, pero bueno, para pensad que a mí me lo matan con una bola de fuego la gente con la que me enfrento, ¿no? Entonces, pero aún así, es una carta que me renta bastante utilizar. Y bueno, pues lo nerfean, ¿vale? Ahora, la velocidad de ataque antes era 1,7, ahora va a ser 1,8, ¿vale? Va a ser un poquito más lento, 0,1 segundos más lento. Este no es como los dardos de élite, que era el primer ataque, sino que este es en general, en global, ¿vale? Siempre va a ser más lento el ataque del mago eléctrico. El resto, datos de vida, datos de daño, todo eso sigue igual. Simplemente cambian un poquito la velocidad de ataque. Y ya os digo, son estos nerf blandos, que si queréis decirlo, es decir, un nerf agresivo, es decir, oye, le bajamos el ataque, le bajamos la vida, no sé qué tal, y ya está. Y le subimos el coste del elixir. Eso sería un nerf muy agresivo a una carta. Bajarle un poquito la velocidad de ataque sí que puede ser el ajuste necesario que necesite la carta. Pensad que también bajándole la velocidad de ataque al mago eléctrico, también bajas el efecto que tiene del stun, porque va a stunear cada más tiempo, con lo cual puedes dar ventaja a otras cartas a que puedan hacerle un poquito más de frente a este mago eléctrico. Bien, seguimos, el verdugo, ¿vale? El verdugo sufre un buff, ¿vale? Es cierto que cuando salió el verdugo estaba muy OP, era una pasada, además encima como vino cargado de bugs, esos bugs hicieron que el verdugo estuviera completamente OP, porque el verdugo estuneaba las cartas, bueno, más que estuneaba, paralizaba la animación de ataque. Entonces era un efecto no deseado del verdugo. Eso lo corrigieron, pero antes lo fueron nerfeando y resulta que se han pasado, ¿vale? El verdugo, todavía hay gente que lo utiliza en torneo, todavía hay gente que lo utiliza en ladder, en copas, pero no es la carta que acostumbraba a ser, o no tiene los ratios de uso que a lo mejor ellos están buscando, ¿no? Con lo cual, muy buenas esas flechas que acaba de tirar el tipo este del golem. Pero, entonces, van a aumentarle el daño en un 6% al verdugo, ¿vale? El verdugo sufre un buff, un 6% de aumento de daño, que está muy bien, ¿vale? Recordad que poquito a poco, pues, le han podido ya también aumentar un poquito el radio, que se lo bajaron para evitar el efecto este de que matara a las tropas de detrás, en fin. Le han ido haciendo un montón de gamberradas al verdugo. Ahora le suben el daño en un 6%, con lo cual, ojo, porque con un 6% más de daño puede que estemos que volvamos a ver el verdugo con bastante más asiduidad en la arena, ¿vale? Sigue siendo igual de débil en cuanto a lo que se refiere a vida, es decir, es igual de vulnerable a hechizos, véase rayo, véase cohete, pero sin embargo, al tener más ataque, pues nos puede ayudar más a eliminar tanques y tanques pesados. Estoy hablando de golem, estoy hablando de sabuesos, estoy hablando incluso de globos que te tiren, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues siempre se puede combinar con el tornado. Bien, vamos con el siguiente, con la siguiente unidad, porque estáis viendo que en el mazo estoy llevando el globo, y es que el globo es otra de las unidades que sufre modificaciones en este cambio de balance. Sufre en concreto un nerf, ¿vale? El globo también se está utilizando, se utiliza bastante en ladder, se utiliza también en reglas de torneo. No solo estoy hablando de mazos de sabueso de lava con globo, sino también estoy hablando de mazos de ciclado rápido de globo, globo rabia, caballero tanqueando el globo, gigante globo. Nos vamos a encontrar muchísimo en ladder, especialmente si vamos bajando a copas inferiores, quiero decir, por debajo de 5000. Entonces, lo que van a hacer con el globo es simplemente el daño de muerte que tiene el globo. Ya sabéis que el globo cuando muere deja una bomba, como el esqueleto gigante. Esa bomba ahora mismo explota cuando pasa un segundo, es decir, cae y explota, ¿vale? Ahora eso no va a ser un segundo, sino van a ser 3 segundos, ¿vale? Va a tardar 3 segundos en explotar, exactamente igual que el esqueleto gigante, si no me falla la memoria. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que, por ejemplo, cuando tú tiras esbirros o una horda de esbirros para matar el globo, te matan el globo muere y la bomba explota y mata a los esbirros, ahora eso no va a ocurrir, porque en 3 segundos los esbirros tienen tiempo de salir por patas y pirarse de ahí, ¿vale? Esto va a hacer que el globo, digamos, siga siendo una carta igual de poderosa, porque al final el daño de muerte va a seguir siendo el mismo, el daño que hace cuando te suelta la bomba va a ser igual, tiene la misma vida, tiene el mismo ataque, tiene la misma velocidad, tiene todo igual, pero lo único que va a hacer va a ser que, oye, vale, el globo es una carta ofensivamente muy poderosa. Pero, caramba, si ofensivamente no solo es que llega a la torre y me la tire, sino que luego encima tiro una horda de esbirros para matarlo, matan el globo y luego el globo me mata la horda de esbirros, pues caramba, está un poquito demasiado, ¿no? Entonces ahora, pues bueno,
Sí, el globo lo vas a tirar, tú vas a tirar tu horda de esbirros, vas a matar el globo, pero la horda de esbirros va a sobrevivir porque no se va a quedar encima, porque en 3 segundos tienen tiempo de irse de ahí. De manera que, a ver, el globo va a seguir siendo exactamente igual de potente. Y el jugador que sea habilidoso, y me refiero al jugador que esté ahí atento para que justo cuando tiren el globo esté preparado con las flechas para cargarse los esbirros que le tiren, estoy hablando de un ejemplo, todo eso, pues eso se va a premiar de alguna manera, ¿no? El jugador que asuma el riesgo de lanzar las flechas haciendo un predict, por ejemplo, cuando todavía no le han tirado ni nada, porque sabe que el rival le va a responder con esbirros, por ejemplo, pues ya va a tener eso ganado. De manera que es un nerf que bueno, no me parece que esté mal, ¿eh? No me parece que esté mal porque digamos que ya no premia ese efecto beneficioso que tenía el globo, que no depende tanto de la habilidad del atacante. Seguimos hablando de cartas. Ejército de esqueletos. Tenemos un nerf, ¿vale? Un nerf, bueno, tampoco tan nerf, pero son 15 esqueletitos los que teníamos, ahora van a ser 14 esqueletos. Nos roban un esqueleto en el ejército de esqueletos, de manera que un esqueletito menos, lo que nos invoca el ejército de esqueletos. Para distraer labores defensivas, etcétera, es igual, pero bueno, un esqueleto hay en determinadas situaciones en las que se puede notar. Véase defendiendo un cementerio cuando tienes el ejército de esqueletos un poquito tarde. Para destruir un tanque, pues al final un esqueletito más o menos pegando, pues también puede ser importante, pero bueno, un esqueletito menos, tampoco es tanto. Y vamos con la última carta de la que tenemos que hablar ahora, que es el leñador. Vale, el leñador sufre un buff, y es que le aumentan la vida en un 4%. Y yo es que con esta carta, con el leñador, están como empeñados, ¿sabes? O sea, si os dais cuenta, si miráis los vídeos de cambios de balance anteriores que hemos subido en el canal, cada cambio de balance hay un buff al leñador. De alguna manera, que si bufean la rabia, que si bufean no sé qué, o sea, siempre mejoran de alguna manera el leñador. Bueno, pues ahora es la vida lo que lo mejora en un 4%. Veremos a ver si así el leñador se convierte en una carta que sea más utilizada. Es una carta que se ve poco, a veces se ve, y la ves en algún mazo y dices, mira, qué majo el mazo este con el leñador, pero se ve poco, ¿vale? Entonces, hombre, es una carta que tiene mucho potencial, es una carta que tiene bastante ataque, es una carta que se mueve muy rápido y que tiene el efecto este de la rabia, con lo cual, a ver si con este pequeño chute de vida, pues lo vamos viendo en más mazos, especialmente pues en mazos competitivos. Es interesante siempre ver cosas nuevas y cartas nuevas. Así que nada, señores, este es el cambio de balances. Ignorad las partidas que he puesto, pues como he dicho antes, ignoradlas porque son simplemente jugando yo en copas, y me sorprende que haya ganado a todos con el coste medio de elixir que tenía ese mazo, que era de 4 con algo, pero bueno, en cualquier caso, este es el cambio de balance. Como he dicho antes, no olvidéis suscribiros para estar informados absolutamente de todos los cambios. Ya me diréis qué os parecen, yo no los veo mal, no me parecen muy agresivos, y especialmente el... a ver, el nerf a los bárbaros de élite me parece adecuado. El nerf al gigante noble, pues lo de siempre, me parece adecuado para copas, para ladder, porque es un asco, porque como son cartas comunes y la gente las tiene a nivel súper tocho, al final tú no puedes pararlas con cartas especiales o con cartas épicas, y te ves forzado a tener que jugar también cartas comunes, que te ves obligado a jugar también gigante noble y bárbaros de élite. Me parece bien en ese sentido. En el sentido de reglas de torneo, pues es una pena porque va a dificultar mucho el que se puedan incluir estas cartas en reglas de torneo en mazos competitivos. Pero bueno, vamos a ver en cualquier caso cómo resulta esto. Puede que la carta no esté muerta del todo, el gigante noble, que haya gente que pues ve a los jugadores profesionales que lo tiran muchas veces atrás, que no lo tiran exactamente en el puente y demás. Eso no se va a ver tan afectado. Entonces veremos a ver en qué queda todo esto. De momento, hasta aquí llega la información por hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. ¡Adiós!